buenos días, mi querida Ciudad Guayana. Buenos días a todas esas amigas y amigos. Bienvenidos a su programa, un programa más, Taller de Manualidades. Bienvenidos y qué bueno. ¿Y qué más le puedo decir a todas esas amigas en casita? Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Que Dios le dé un día de sabiduría, un día de felicidad, un día de paz, un día de prosperidad. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, y que nuestra querida Venezuela siga recibiendo bendiciones. Y para eso nosotros siempre aportando ese granito de arena. Ese granito de arena para nuestra Venezuela. Nosotros creando, nosotros seguimos apostando a ella. Nosotros, los emprendedores, todas esas emprendedoras que vienen acá a Taller de Manualidades a compartir esos conocimientos con ustedes para que ustedes aprendan desde casita, para que ustedes puedan hacer algo por ustedes mismas. Ese es el fin de nosotros, de Taller de Manualidades, que sigue en pie luchando para que ustedes disfruten de este programa. Bueno, y esta mañana nos acompaña una querida amiga y colaboradora que ustedes, yo sé, que conocen muy bien y siempre, bueno, nos trae esos detallitos así fáciles, esos detalles de reciclando un poco, lo que a mí me encanta, reciclar. Yo cuando veo un proyecto hecho con reciclaje, de verdad que me encanta, me enamora, porque me alegra, porque le estamos dando una segunda oportunidad a ese producto, a ese envasecito, a eso que siempre botamos el día a día, y estamos colaborando con nuestro planeta. Mientras nosotros reciclamos, nosotros le damos esa oportunidad a nuestra amada Tierra. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, ahora sí. Bienvenida, Luz, una vez más. Una vez más. Aquí estamos con ella a aprender, Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Primeramente, dándole las gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Y de verdad, bueno, que nuestra meta ahorita es aportar ese granito de arena, pues, y poner a todas esas chicas a volar su creatividad con materiales fáciles que lo tenemos en nuestras casas y que podamos dar un detalle, pues, ¿verdad? En esos días festivos que se nos acercan, que a veces pensamos que no tenemos cómo dar un regalito, un obsequio, un detalle. Y sí tenemos la oportunidad de dar cualquier cosa y hecho por nuestras propias manos y para dar ese detalle, pues, a esa persona que sí, queremos. Es que este mes es San Valentín, este mes del amor, de la amistad, y entonces nosotros queremos hacer, queremos regalar, queremos darle esas herramientas a esas amigas en casa que a veces decimos, no tenemos, no puedo, no sé con qué hacerlo, y de verdad que lo tenemos a la mano, lo tenemos ahí al alcance, pero sí, no tenemos esa creatividad, pero no, sí la tenemos, lo que pasa es que no se nos ha despertado. Eso es. Porque yo digo que si tú lo tienes y yo la tengo, ¿por qué tú no? Usted en casita también, somos esas mujeres, somos emprendedoras, las venezolanas somos mujeres luchadoras, que solamente estamos como dormidas, pero cuando se nos despierta esa o se nos enciende esa llamita de la creatividad, ¡ay Dios! Hacemos belleza. Acá en el Taller de Manualidades, en el estudio, mira, tenemos mujeres detrás de la cámara, tenemos mujeres allá que reciben la llamada, y a pesar que tienen su profesión y a pesar que ustedes, bueno, no saben la historia larga de Taller de Manualidades de TV Guayana, lo que estamos luchando nosotros para llevar este programa a sus hogares. Y somos mujeres emprendedoras, que no nos conformamos que estoy detrás de una cámara, que no me conformo con estar detrás de un escritorio, porque yo les digo que la que nosotros tenemos acá, nuestra camarógrafa Yeira, ella tiene su profesión aquí en TV Guayana, ella está detrás de un escritorio, pero también nos apoya en la cámara. ¿Cuándo iba a saber Yeira que iba a manejar una cámara? Jamás y nunca. ¿Y por qué lo hacemos? Por ustedes, por llevar este programa allá, por no desmayar, por seguir adelante. Entonces, cuando trajemos a ustedes, a las emprendedoras, con esa creatividad, yo no acepto que alguien me diga tras cámara o que me diga allá en casa, yo no sé hacer esto. Si yo puedo, tú puedes. Y para eso estamos, ¿verdad, Luz? Para enseñarlas, para que ustedes vean en qué vamos a transformar este simple envase que tenemos en casa y que lo desechamos y que cuando vamos por la calle lo vemos. Sí. Y lo vemos de todos tamaños. De todos tamaños. Y qué belleza se puede hacer, qué podemos, que hasta yo misma puedo hacer unas galletas y dónde, para llevarla en una bolsita, mira, hago el detalle y la coloco en la galleta, en esa cajita. Ya yo les voy a mostrar, porque mira, la señora Yuledio, ella está hablando como demasiado, no, es que hay que despertarle la creatividad a esta mujer. Ahí en cámara, nuestra camarógrafa está haciendo esas tomas bellísimas de todos los trabajos que nos trajo Lu. Ustedes saben que Lu es una mujer que hace de todo un poquito.
Ella me le pone a la costura, le pone a las pantuflas, le pone a la ropa íntima. Ahí estamos viendo monederos, bolsitos, carteras de mano, portacosméticos, lo que lo quieran utilizar porque sí. Son como multifacetas. Uh-huh. Okay. Tenemos las plumitas, tenemos unos zapaticos demasiado curiositos acá, chiquiticos, miniatura para esos bebés recién nacidos. ¿Qué nos hace? Luz. Luz tiene sus talleres, ustedes la pueden llamar, ustedes les pueden preguntar por lo que quieran, a lo mejor tendrás guía o tendrás patrones, no, que yo lo sé hacer, pero únicamente me faltan los patrones. Ahí estamos viendo lo que es las ropas para la licuadora. Lencería de cocina. Perfecto. Para que ustedes vean qué tanto hace sí, esta mujer. Señor. Vamos a quitarle un poquito lo que sabe. Vamos y a aprender. Estamos a la orden. Vamos a aprender, ¿verdad, Luz? Claro. Bueno, miren lo que yo tengo acá. Ustedes me van a decir a mí si no es una belleza. De verdad que a mí me encantó. De cuando lo vi, me fascinó. ¿Por qué? Simplemente porque es reciclar. Miren esta cajita. Miren este detalle. Este es un corazón. ¿Cómo está el chapulín? Mi escudo es un corazón. Miren acá. Miren acá. Una cajita. ¿Destapo por dónde? Por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Miren acá. Aquí ustedes pueden colocar caramelos, el detalle, los zarcillos, la pulsera, todo eso. Y tenemos una cajita. Lo tenemos también redondito. Miren aquí. Y esto nos lo va a enseñar a hacer Luz. Sí, el de corazón. El de corazón. Bueno. Vamos a ver lista de materiales. Vamos a ver la lista de materiales, producción acá. Y me vas a leer la lista de materiales, Luz, porque yo como que tengo ya como costumbre dejar los lentes nuevamente ya ir en la cartera. Bueno, Luz, vamos a ver los materiales. La cajita sorpresa se llama el proyecto de la mañana de hoy. Los materiales a utilizar son... Ajá, botella de refresco plástica. Perfecto. Allí pueden utilizar de cualquiera, de un litro, litro y medio, dos litros, porque eso le va a dar el tamaño deseado pues, de nuestra Perfecto. Cajita. Foamy escarchado, pistola de silicón, barra de silicón, cintas decorativas, perlas corridas, tijera. Perfecto. Son pocos materiales, pero con eso hacemos un proyecto espectacular. Bueno, y mientras vaya transcurriendo el programa, nosotros vamos nombrando todos esos materiales para que ustedes allá en casita puedan hacer su proyecto con tranquilidad. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno, amigas, ya estamos de regreso. Hoy esta mañana nos acompaña Luz Loreto, esa emprendedora que tiene esas manos mágicas realizando todo detallito con esas, reciclando envasecitos. Bueno, ya pasamos la lista de materiales. Recuerden que tienen que estar pendientes de anotar porque vamos repitiendo y nombrando todo lo que estamos utilizando. Bueno, Luz, manos a la obra. Usted es la protagonista de esta, bueno. De esta pieza hoy. Bueno, mis amigas, empezamos entonces. Como les dije, una botella de refresco, ¿verdad? El tamaño lo decidimos nosotros dependiendo el detalle que queramos, pues, ¿verdad? Porque tenemos botellas de refresco de litro y medio, de dos litros, de tres litros. Perfecto. Ajá. Entonces, lo que necesitamos de la botella es el centro de la botella, la parte lisa. Uh-huh. Despegamos lo que es el papel, pasamos por la parte donde lleva la pega. Podemos pasar un algodoncito con alcohol o con acetona y le despegamos lo que es la parte de la pega. De la pega, correcto. Perfecto. Entonces, lo que tenemos es que hacerle un corte, ¿verdad? Que nos quede parejo en la parte del borde. Ok. Emparejamos muy bien. Pero acuérdense que este es un material un poco frágil, pues, ¿verdad? Y él se mueve para todas partes, entonces tenemos que tratar de que nos quede lo más parejo posible para que el trabajo nos salga más a nivel. ¿Ven? Lo que es el borde. Entonces tenemos que emparejar, que quede bien derechito bien lo que es nuestro cilindro, porque lo que vamos a sacar es el cilindro. El cilindro, sí. Y dependiendo de este corte que hagamos aquí, porque a esto le vamos a hacer una base. Y para hacer esa base necesitamos este cilindro que nos quede bien
nos quede a nivel. Ok. Y ahí vamos recortando y poniéndolo derechito. Exacto. El mismo corte no, nos va diciendo qué pedacitos allí del borde tenemos que ir emparejando. Y tenemos aquí un cilindro, okay, de lo que es el centro de la botella de plástico de refresco. La botella lo que es la base, eso va a ser la base de nuestra cajita. De nuestra cajita. Perfecto. Entonces, como dijimos antes, son materiales que conseguimos en cualquier parte, pues. Aunque ahorita un poco difícil tomar refresco, pero siempre hay pero una siempre botellita. Siempre se consigue siempre una botellita. Siempre hay una botellita, siempre hay una botellita. Siempre hay una botellita que necesita ser salvada, que necesita ser quitada de la tierra. Okay. Dice mi hija, mami, se llama reutilizada. Ah, bueno. Digo, sí, mami, se llama reutilizada. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cilindro, ¿verdad? Procedemos entonces, vamos a hacerle la forma. Como dijimos, lo podemos hacer en forma redonda o lo podemos hacer con la forma de corazón. Entonces lo que procedemos es a doblar. Hacemos un doblez a nuestro cilindro. Ok. Nuestro cilindro, le hacemos un pequeño doblez. Podemos ayudar con el borde de la tijera. Y nos queda de esta forma. Que de repente lo vemos más allá ahora. Sí, ¿qué vamos a hacer con esto? Exactamente. Nos tiene que quedar de esta forma. Cuando doblamos y hacemos esto, ¿ven? Ahí podemos corregir todos los detalles. Corregir todos los detalles de lo que es la parte del borde. ¿Vale? Perfecto. Terminamos de acomodar porque en línea recta con más facilidad. Una vez que tenemos esto acá, lo que vamos a hacer es otro doblez que nos lo va a dar el mismo centro. Ok. Pero hacia la parte de adentro. Hacia adentro ahora. Hacia adentro ahora. Si doblamos, él mismo nos va a decir qué es lo que tenemos que doblar aquí, ¿ves? Porque hacemos esto. Perfecto. Acá. Para hacer esa forma de corazón que es la que andamos buscando aquí, pues. Y aquí ya lo tenemos. Perfecto. Mira qué fácil. ¿Por qué se me complicaba a mí tanto? Ah, bueno. Es súper fácil. Porque tengo amigas que dicen, oye, se ve lindo esa caja de corazón, pero ¿cómo yo armo ese corazón? Ella dice, ¿por dónde le echo pega? En mi mano parecía una gelatina este envase lo estaba tratando de hacer. Perfecto, y ahí se nos ve un corazón perfecto. Perfecto, con sus medidas exactas, porque miren, vean qué bonito. Ok. Ok, una vez que ya entonces ya tenemos nuestra base, que es de nuestra cajita, vamos a proceder entonces con nuestros... no le digo de sacar un patrón exacto con esto, porque esto depende de la botella. El tamaño que vayan a utilizar. El tamaño de la botella, si tenemos de litro y medio, como le dije anteriormente, dependiendo allí lo que necesitamos. Bueno, ahí en pantalla estamos viendo el número de teléfono de Luz Loreto, 0412, Luz. Ajá, 833-0378. Perfecto, el número de teléfono de Luz Loreto. Sí. Ustedes aprovechen de anotar el número de nuestra colaboradora para que ustedes puedan comunicarse con ella y aprender esos detalles de la mejor mano directamente de ella. En sus talleres o la llama, necesitan una cajita lista ya para regalar y ustedes llaman a Luz y yo sé que Luz se la va a tener lista para que hagan ese detalle ahora en San Valentín. Correcto. Bueno, continuamos acá. Ajá, continuamos. Entonces, una vez que ya aquí con Foami, pero esta
esta tapita que vamos a realizar aquí también se puede hacer con cartón reciclable, ¿verdad? Lo único que si lo hacemos con cartón, bueno, lo que tenemos es que forrar nuestro cartoncito y preparamos nuestra tapita con la misma técnica con que lo vamos a hacer en el foamy. Perfecto. Entonces, sí, porque de repente, oye, no tengo para el foamy, está un poco costoso. No se vayan a parar por ese detalle de que no tengo el foamy. Buscamos una cajita que tengamos en nuestra casa y procedemos con la misma técnica. La misma técnica, perfecto. Sí. Lo único que haya un poco más trabajosito porque tenemos que forrarlo, pintarlo. Perfecto. Exacto. Aquí colocamos nuestro, como es foamy, yo lo monto y lo marco en el mismo foamy y ya no lo tengo que marcar con el lápiz y me sale más perfecto, pues. Porque a veces con el lápiz se me rueda un poco. Entonces aquí lo que hago, presiono un poco hacia abajo y ya con este patrón es que voy a trabajar. Queda marcadito lo que es el corazón, correcto. Esas son las bondades también del foamy, ese material tan bondadoso para trabajar, que uno hace maravillas con el foamy. Entonces cortamos nuestro corazón y esa va a ser nuestra plantilla. Lo que es la base, tanto de la base como de la tapa, exacto, algo así. Bueno, mientras Luz va cortando aquí, va recortando lo que es nuestro corazón, que me imagino que tenemos que hacer dos, ¿sí? Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso acá en Taller de Manualidades y continuamos con nuestra invitada a la mañana de hoy, Luz Loreto, que nos está elaborando una cajita en forma de corazón, reciclando botellas de refresco. Aquí en mis manos ya tengo mi corazón, se ve perfecto. Yo creo que Luz puso el acetato de más gruesecito porque le quedó tan durito. Mira que se ve perfecto. Mi corazón, miren acá, ¿vieron? Aquí la tenemos. De aquí va a salir esa cajita que tenemos maravillosa. Luis está, Luis, me dejaste con el nombre Luis. Bueno, tenemos a Luz acá lista, los corazoncitos, ya te hemos sacado varios. Sí. Son cuatro. Sí, porque lo podemos, o sea, para que la tapa y la base nos quede un poco fuerte, lo hacemos doble. Perfecto. Oh. O si tenemos la oportunidad, podemos ponerle un cartoncito en el centro y montamos nuestras dos capitas. Es para que quede más resistente. Sí, correcto, quede más resistente, más fuerte allí. En este caso, aquí tenemos uno solo, le pondríamos uno de este lado y uno de este lado. Sí. Perfecto. Y así nos queda más fuerte lo que es la tapa. Exacto. Y cerramos con más facilidad. Una vez que ya tenemos nuestros corazones cortados, lo que hacemos es montamos uno arriba del otro, ¿verdad? Este es como para darle más firmeza a nuestra... ¿Está calentando la pistola porque tenía problemas? Hay que esperar que caliente un poquito. Ok. Bueno, mientras vamos a seguir cortando, vamos a seguir cortando todas esas piezas para poder después armar, ¿te parece? Okay, sí. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras piezas, ¿verdad? Que son nuestra base, la tapa de arriba, hacemos con un foamy escarchado. Y la parte de abajo, como es la base de la parte de abajo, ¿verdad? Lo podemos hacer con un foamy normal, pues. Perfecto. Y como les dije, se le puede colocar un cartoncito entre medio de los... Son dos corazones de foamy y uno de cartulina para la parte de abajo. Exacto. Perfecto. O si el también depende el foamy, a veces viene el foamy que es fuerte, ya no necesitamos ese cartón. Perfecto. Pero a veces también hay un foamy que es un poco delgadito, muy delgado, pues, porque esto también viene por espesor. Perfecto. Ajá, necesitamos entonces unas tiras de 2 centímetros del largo de lo que es nuestro foamy. Ok. Tamaño carta. Dos tiras.
dos tiras. De ¿verdad? 2 centímetros de ancho. De 2 centímetros de ancho cada una. Las marcamos en nuestro foami y recortamos. Ok, y el tamaño va a ser el tamaño tipo carta, el largo de nuestras tiras. El largo de nuestras tiras, sí. Perfecto. Recuerde que estamos utilizando cartulinas, estamos utilizando foami escarchado y foami normal. Uh-huh. Eso es el gusto de cada quien. Eso. Tenemos perlas corridas, tenemos silicón y tenemos cinticas de raso número 2 o número 3. La número 2. O la que la amiga tenga en casa. Sí, o la que tenga en casa. La idea es, ya después, una vez que tenemos nuestra cajita hecha, la idea es que... O sea, la creatividad. Allí viene la creatividad. O sea, con los materiales. La decoración. Los materiales los podemos tener en casa también, cualquier cosita que nos sirva para decorar. Para decorar, porque esa es la decoración. Perfecto. Uh-huh. Ok. Vamos a ver si logramos lo que es pegar. Sí. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla esos zapatitos que nos trajo Luz también. Ella hace, también trabaja lo que es estas cositas de bebé. Unos zapatitos parecen escarpines. Sí, son escarpines. Ahí tenemos otro como para niña. Y vienen acompañados de esas bandanitas, cintillitos, que los podemos hacer combinados. Miren esas cuchituras que están ahí, unos conejitos. O sea, ustedes si quieren, amiga, los talleres, ustedes se comunican con Luz o... cualquier patrón, cualquier cosita que tengan, bueno, la pueden localizar por su número de teléfono, que me imagino que ya muchas amigas habrán anotado, aparecerá en pantalla para que ustedes puedan comunicarse con Luz y puedan obtener todas esas piezas o hacer esos talleres. ¿Tenemos problemas con la pistola, Luz? Sí, un poquito, no sé qué. Vamos a esperar que caliente, Luz. Vamos a esperar mejor que caliente para que el trabajo nos quede bien hechecito. Sí. Mira, Luz, cuéntame. Uh-huh. ¿Estás dictando tus talleres siempre? Sí, siempre estoy... ¿Siempre estás activa? Sí, activa. Tenemos por allí talleres de costura. Un taller muy, 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 muy sonado por allí que tengo es el taller de costura de pantalones levantacola, de jean. Ese es el que nos interesa. Sí. Por eso las chicas, bueno, estamos montando las que ahorita, no somos muy bendecidas. Las que no somos muy bendecidas, okay. No somos porque estoy allí también. Estamos a la orden con todos los talleres tipo seminario. No se preocupen si no saben costura. Estamos elaborando nuestros seminarios con patrones, con todas sus tallas. No necesita ser tener conocimiento de costura, pues, porque allí se te enseña el corte y la confección de cada una de mis piezas. Tengo cursos de... Ahorita estamos montados en costura. Perfecto. Blusa, ropa íntima. Los pantalones levanta cola, esos son patrones también. Patrones. O sea, no es igual, no es el mismo patrón de otro pantalón. De otro pantalón no, lleva un truquito ahí. Un truquito ahí que es el que hace ese efecto. ¿Están viendo? Entonces, bueno, allí se le enseña la técnica de ese truquito. Es lo que enseñamos allí, pues. Muy importante, muy sí. Importante, de verdad. Yo pensaba que era el mismo patrón. El mismo corte, no. Esto lleva tiene allí que ser otro corte para que pueda tener ese efecto levanta cola. Bueno, está muy sonado lo que son esos cursos de sí, pantalones levanta cola. Entonces, levanta-cola, estamos metidas con lo que es costura. Con lo que es costura. En perfecto. En eso de costura incluye también ropa de niño, ropa íntima. Ropa íntima, boxer, los boxers para los caballeros, las damas, que a veces decimos, bueno, viene el día de San Valentín, vamos a hacerle un boxer de regalo a nuestro... A nuestro amor de la casa. Claro, a nuestro hermano, a nuestro esposito, a nuestro sí. Novio. Bueno, ustedes ahí en casita no se me muevan porque nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya estamos de regreso.
Bueno, y estamos de regreso acá elaborando nuestra cajita de San Valentín. Yo la voy a bautizar así. La cajita de San Valentín. Cajita San Valentín en reciclada. Reciclaje. Vamos a ver, ya tenemos los que son los corazoncitos para la tapa, para la base. Teníamos un problemita con la pistola de silicón, pero ya solucionado. Ok, vamos entonces, a comenzar. Una vez que ya tenemos nuestros dos corazones, ¿verdad? Montamos uno encima de otro. Si tenemos el cartoncito, si es muy débil el foami, podemos ponerle un cartoncito, pero en este caso este a foami, reforzarlo. Sí. Okay. Entonces montamos, emparejamos y procedemos a pegar. Perfecto. Así de fácil, 1, 2, 3. Así de fácil. Ya tenemos nuestra primera base con nuestra forma de corazón. Perfecto. Y vamos con la segunda. Y como les dije antes, estas bases se pueden hacer en cartón. Si tenemos una cajita que no utilizamos, también recortamos nuestro. Aquí tenemos nuestra segunda base. Entonces tenemos dos bases, ¿verdad? Una que va a ser la tapa superior y la base de la parte de abajo de nuestra cajita San Valentín. Perfecto. Seguimos entonces con nuestras tiras. Comenzamos a pegar desde el centro. Ok. En lo que es todo el contorno. Con silicón caliente que pega rapidito. Con silicón caliente que pega más rápido, recordando siempre que el foami escarchado es un poco más fuerte para pegar. Siempre hay que tener más un poquito más de paciencia. Sí, más de paciencia con él porque tarda un poco para pegar. Y lo que hacemos es echar por todo el contorno, colocando el silicón por todo el contorno y pegamos en todo lo que es la orillita. Perfecto. Tratando de hacer el trabajo lo más limpio posible. De todas formas allí, para eso es la cuestión de la decoración. Sí, en ese caso vamos a poner lo que son las perlitas corridas para tapar esos detallitos que a veces se nos pasa. Vamos con nuestro segundo lado acá, igualmente del centro. Son dos tiras. Contamos dos tiras y los empates quedan prácticamente en lo que son los extremos. En lo que son los extremos, correcto. De los doblez. De los doblez. Perfecto. Este con la idea de que no se nos haga complicado cuando vamos a hacer ese doblez allí. Pues. El cierre. Exacto, exactamente, el cierre. Ya. Entonces por eso hacemos este trabajo de las dos tiritas acá. Vamos con lo que es el centro. Perfecto. Y aquí ya tenemos nuestra tapa. Tratando de limpiar un poquito. Y como les dije, ya los detalles de decoración son nuestra creatividad. Aquí colocamos un poquito de silicón en lo que es el céntrico acá y pegamos allí, ¿ves? Recortamos lo que es el sobrante, hacemos un corte lo más derecho posible que podamos acá, un corte recto. Y colocamos un poquito de silicón en esa parte allí. Y igualmente pegamos allí. Perfecto. Y ya tenemos nuestra tapa de nuestra cajita. Aquí está. Ok.
igualmente procedimiento de la segunda base, que va a ser la parte de abajo. Empezamos desde el centro. Es los mismos pasos a seguir de la primera. Los mismos pasos. La diferencia es que esta es la parte de abajo. O sea, va a ser nuestra base, pues, de nuestra caja. Aquí tenemos la otra tirita. Aquí tenemos otra tirita. El mismo procedimiento. Trabajos muy fáciles. Y la satisfacción que nos da cuando nosotros decimos, esto lo hice yo para hacer este regalo. Exactamente. Eso es... Así yo digo, eso no, yo creo que... No tiene precio. No tiene precio. Cuando, sí, lo que uno se lleva cuando uno dice, lo hice yo, lo logré yo, mira, con esto, con aquello, qué lindo me quedó. Y que las personas te digan, quedó muy bonito. Y que a veces hasta sorprendemos a las personas porque... ¿Eso lo hiciste tú? Eso lo hiciste tú, sí, esa es la expresión, eso lo hiciste tú. Cuando saben a veces que uno no hace nada. No hace nada o no tiene sentido. No hace nada en el sentido de lo que es manualidad. Sí, manualidad, es correcto. Entonces, de repente uno sorprende en la casa, al esposo, a los hijos. Mira, esto lo hice yo. No te lo creo. Sí, exacto. Te han dicho a uno cosas así, pues. Y bueno. Pero lo fácil que se ve es hacerlo. Uno cuando lo ve así a simple vista se ve más complicado. Pero miren cómo queda nuestro corazoncito. Ya la tapita, ya lo que quede es limpiar, ya lo que quede es poner esos detallitos para hacer nuestra tapa. Decoración y creatividad es lo que nos queda entonces. ¡Más lindo! Aquí estamos. Primera parte, vamos con nuestra base en la parte de abajo. Miren qué lindo queda. Ya tenemos nuestra cajita. Entonces, así de fácil. A simple vista la vemos, ay, pero se ve así. No, pero que faltan los detalles, las decoraciones. Ya sí se ve bonito. Ya sí se ve. Ya bonito. Sí se ve bonito, se ve delicadito, se ve... Con una botella de refresco, ¿vieron lo fácil que es? Lo que sale. Lo que sale. Y a veces nos matamos la cabeza y hay que comprar el acetato. El acetato. El acetato que está tan costoso. Y tenemos el acetato ahí tirado. Correctamente. Y mira cómo, porque esto es acetato. Esto es acetato que usted lo puede utilizar y ya viene selladito, no tiene que estar pegando con pega ni nada. Bueno, mientras usted está corriendo rapidito, recoge esa botellita, nosotros también nos vamos rapidito a una breve pausa. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso, Luz, aquí terminando nuestra cajita que estamos viendo qué fácil, qué rápido y qué linda se ve. De verdad, ahora nos faltan son esos detallitos para enriquecerlo, para verla más bonita. Exacto. Y aquí es donde van la protagonista, que son las perlas corridas. Recuerden que la lista de materiales tenía perlas corridas. Puede ser una pasamanería, puede ser un encajito, no necesariamente perlas corridas. Lo que usted tenga en casa, un cordoncito que le pueda servir para ayudar a poner esa cajita más bonita. Sí, sí, ok, claro. Vamos a empezar a pegarlos. Entonces, bueno, empezamos desde nuestra punta acá. Y como les dije antes, ya acá es la creatividad de cada uno de nosotros, lo que vamos a colocarle a nuestro proyecto, pues.
de repente tengo, estoy como dices, un encajecito muy bonito. Claro, un cordoncito. Un cordoncito, unos flequillos. De ahí, bueno. O simplemente le ponen, si la pega le quedó perfecta y no tienen nada que taparle, simplemente le ponen un lacito, una rosita y listo. Y listo, así mismo es, mi hermana. Y como yo sé que las amigas trabajan con amor, le ponen empeño a sus trabajos, yo sé que ellas lo van a hacer con mucha delicadeza, que a veces aquí en televisión uno lo hace un poco más rápido, nos quedó la peguita, nos quedó, pero ustedes en casa con calma y tranquilidad, usted hace su proyecto mejor que el de la profesora, ¿no? Sí, señor. Ahí es cuando decimos, el alumno superó al maestro. Uh-huh. Okay. Esa es la idea de que... Siempre lo supere, siempre salgan mejores. Ok, aquí ya estamos finalizando lo que es la decoración de la tapita. Tapamos un poquito esta costurita acá. Tapamos el empate. El empate, sí. Perfecto. Si no tenemos la pelita corrida, como dices tú, le ponemos un lacito allí y queda chévere todo. Aquí vamos en la parte de abajo. Perfecto. Y también de la misma manera con la perla decoramos la parte de abajo. Exacto. Y listo. Eso va de aquí. Y ya tenemos decorada nuestra cajita. Estamos estos hilitos de silicón. Sí, siempre esos hilitos de silicón hay que estar recogiéndolos para que no se nos vea feo nuestro trabajo. Y miren, qué lindo que nuestra cajita. Pegamos un lacito o una cintica que tengamos por allí. ¿Cómo se hace un lacito? Como si te fueras a amarrar el cordón de los zapatos. Siempre yo digo, la gente dice, ay, yo tengo que hacer lacito, queda muy armadito. Y digo, bueno, así yo me amarro los zapatos. Así como cuando uno se arma los zapatos, sí. Exactamente. Se lo colocamos aquí en el centro. Perfecto. Sí, en este caso, por ejemplo, esta le pusimos como otro corazoncito de color. Le podemos colocar un peluchito en la parte de arriba, le podemos poner un palito con una tarjetica de una vez por acá por perfecto. La parte de atrás. O sea, allá allí, dependiendo la ocasión y lo que necesitamos allí. Y este es nuestro proyecto. Bellísimo. Acá me le faltó como un poquito de silicón porque está despegado. Cajita San Valentín. Ahí está nuestra cajita San Valentín. Y aquí tenemos la redondita. Está aquí, no hay el que no quiera arriesgarse, pero tiene que arriesgarse hacia el corazón. Tiene que arriesgarse hacia el corazón. Tiene que arriesgarse. Lo más fácil. Ya esto es una botellita un poco más pequeña, me imagino de cuánto. Ese es de litro y medio. De litro y medio. Esta, y miren el grosor que tiene nuestro cilindro, ustedes pueden hacerlas así también cilíndricas. Igualmente la altura la decidimos nosotros también, porque si el cilindro es un poco alto, pero lo necesito es más bajito, porque lo que voy a colocar un... Por ejemplo, para mi bisutería, exacto. Yo podría agarrar y hacerlo pequeñito y colocar mi pulsera, colocar lo que voy a dar. Perfecto. Si necesito meter más cosas, bueno, lo hago del tamaño del cilindro que me indica la botella allí. Y ya, bueno, ya el tamaño lo colocamos nosotros. A veces porque lo que es el centro de la botella en sí tiene un tamaño específico. Ese tiene un tamaño Entonces, específico. Podríamos agrandar, es con la tapa, podría ser también. La altura. La altura. Eso.
dependiendo de lo que necesitemos, pues, o de lo que vayamos a colocar allí en nuestra cajita. Que de repente es un salsillito, una cadenita, bueno, lo hago más corto. Dependiendo de la necesidad. Bueno, chicas, aquí está el proyecto. Espero que ustedes en casita también se pongan manos a la obra, a trabajar y a crear su cajita de San Valentín para que puedan dar ese obsequio. Gracias, bueno, Luz, por habernos acompañado. Gracias. Para mí un placer haberte tenido nuevamente compartiendo esos conocimientos con nuestras amigas. Bueno, mis hermanas, gracias de verdad por esta oportunidad. Espero que les haya gustado este proyecto. Estoy a la orden. Tienen mis números de teléfono para cualquier cosa, cualquier pregunta. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también, ahí en casita. Gracias por siempre apoyarnos, por ese cariño, por todo lo que ustedes nos dan. Desde aquí, desde este programa de Taller de Manualidades, de este equipo de producción, nos despedimos de ustedes como siempre. Que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere.